Hola, bienvenido, bienvenida. En el capítulo anterior estuvimos viendo las 7 estrategias fundamentales para poder dar críticas y resolver esos problemas con las personas que tenemos en nuestro entorno. Ahora bien, no pudimos ver entonces cómo es el recibir críticas, para qué nos sirve, para qué nos ayuda y cómo poder tragar esto de las críticas que podamos recibir de los demás. Evaluamos y vamos con algunos ejercicios. Quédate con nosotros, suscríbete y nos vemos en los próximos minutos. Hola, soy Aroa, psicóloga, psicoterapeuta y experta en inteligencia emocional e intervención de la salud y las emociones. Como ya hemos visto en el capítulo anterior cómo dar críticas, ahora vamos a ver cómo afrontar adecuadamente las críticas que recibimos de los demás. Como seres humanos que somos, podemos cometer errores. Por lo tanto, es normal que tarde o temprano recibamos alguna crítica, pero ¿cómo afrontarlas? Bien, vamos con cada una de ellas. La primera estrategia, la resiliencia. Es la expresión o la capacidad para responder a las dificultades. La diferencia entre aquellas personas que salen adelante y las que se quedan estancadas suelen ser por su capacidad para gestionar las críticas. Aquellas que gestionan mal las críticas pueden resultar dañadas en su nivel de autoestima o en sus relaciones, lo que suele llevar a que, querer dejar de afrontar muchos retos por miedos a la exposición a más críticas futuras. Sin embargo, si somos capaces de escuchar lo que los demás tienen que decir de nosotros, por mucho que no nos guste lo que vamos a oír, no solo saldremos perjudicados, sino reforzadísimos, porque esas críticas nos permiten modificar aquello que no estamos haciendo del todo mal. Por supuesto, siempre que la crítica sea veraz, sea verídica, sea verdad. No te pongas a la defensiva. Esta sería la segunda estrategia. Cuando escuchamos algo que nos resulta desagradable, tendemos a subir nuestras defensas. Lo más probable es que comencemos a pensar en razones por las que nuestro interlocutor está equivocado y así se lo haremos saber. Por lo tanto, es una forma de intentar proteger nuestro orgullo y nuestra autoestima. Por eso, no significa que el otro no tenga razón. Un problema que viene asociado a ponerse a la defensiva es el contraatacar. Esto solo va a generar fricción con las otras personas y no va a permitir que ninguno de los dos crezca de estas críticas. Así que te invito en este paso a que no te pongas a la defensiva y trabajemos en el problema. La tercera estrategia va a ser recabar información adicional y, acotar esa crítica. ¿Cómo? Pues preguntando todo lo que necesites saber sobre eso que estás escuchando o que te están diciendo, aquella crítica que estás recibiendo. El cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, el qué, el de qué manera, el con quién. Así podrás saber si la crítica es cierta o es falsa, es decir, se está exagerando quizás. Si es falsa, es probable que preguntando se vaya diluyendo sola, simplemente por falta de argumentos. Así que te invito a recabar toda la información adicional acotando esa crítica, haciéndola mucho más real. En esta siguiente estrategia se trata de no proyectar tus inseguridades en la crítica. Es decir, es común que tendamos a proyectar nuestra falta de confianza personal en las personas o en las palabras que ponemos en los demás o que los demás ponen en nosotros. Cuanto más daño nos hace una crítica, más probable es que haya tocado un punto muy sensible que incluso inconscientemente sabemos que no es precisamente nuestro fuerte. En ocasiones nos tomamos un comentario constructivo como algo súper destructivo, porque es algo que ya hemos visto nosotros y creemos que no vamos a lograr cambiar. Así que te invito a que no proyectemos estas inseguridades en las críticas y las tomemos como algo único. Estrategia número 5.
no reacciones inmediatamente, impulsivamente. Ante la crítica, a veces es mejor combatir el impulso de defendernos. Cuando realmente no nos están atacando, es mejor tomarnos un tiempo para reflexionar sobre ello, reconocer que de cierto tiene lo que la otra persona está diciendo y en ese momento ahí sí, bueno, pues responder tomando todo eso en cuenta. Recuerda, responder de una manera asertiva. Mírate las estrategias de habilidades sociales en cuanto a la comunicación asertiva, que lo tienes en el episodio especial de habilidades sociales. Si contestamos en menos de 10 segundos, será nuestro corazón quien hable. Si lo hacemos un día más tarde de forma calmada, va a ser nuestra mente quien lo haga. Así que te recomiendo que no reacciones impulsivamente inmediatamente y te tomes un tiempo. En esta sexta estrategia vamos a identificar la fuente de la crítica. Hasta este momento hemos hablado de estrategias de aguante, pero también es posible que la crítica no tenga nada de razón, algo que pensamos quizá con demasiada frecuencia. De igual manera que proyectábamos nuestras inseguridades sobre la palabra de los demás, puede ser que los demás proyecten sus problemas sobre nosotros. Por ello, debemos cuestionarnos en ese espacio de reflexión quién ha hecho la crítica, en qué tono se ha realizado, si tiene alguna razón para esa otra persona hacer esta crítica sobre nosotros y si al final identificamos que la crítica no tiene fundamento, es preferible dejar el comentario pasar y restarle toda la importancia posible. Vamos ya con la séptima estrategia para aprender a recibir, para asumir, para evaluar aquello que nos dice el entorno, si es que es preciso y cómo poder hacerlo. En esta séptima estrategia vamos con el deshacernos de lo dañino y quedarnos solo con lo útil. A las personas aún nos cuesta el ser asertivos, así que es probable que nos encontremos con críticas despiadadas e hirientes. Si esa persona no tiene bien trabajada la comunicación asertiva y las habilidades sociales, esto puede suceder. Pero eso no significa que lo que nos estén diciendo, a pesar de que no sea la manera adecuada de hacerlo, porque no nos lo están diciendo de manera asertiva, no significa que no sea cierto. Para evitar que nuestro orgullo muchas veces salga herido también, solemos quedarnos con la forma y no con el contenido del mensaje. Por más injusta que haya sido la manera en la que nos critiquen, nos hagan esa petición la otra persona, siempre podemos decidir reflexionar sobre el contenido de la crítica y mejorar por nosotros mismos y por la relación. Espero que todo esto te ayude muchísimo para resolver todos los problemas del día a día. Nos vemos en el próximo capítulo con otra estrategia especial en habilidades sociales. Un besito y hasta la próxima.